Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, me encuentro en lo que es San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Venimos a dar a lo que es un pequeño recorrido a este pueblo mágico. Y pues bueno, me encuentro en lo que es una placita y al fondo de mí está lo que es el templo de San Francisco de Asís. Este templo pues data del siglo XVII y pues vamos a hacer unas tomas rápidas, nos vamos a ver qué más encontramos por aquí, pues bueno. Vean amigos, aquí está lo que parece ser una antigua campana de este templo, supongo. Y pues bueno, está pues rota. ¿Quién sabe qué siglo será? Bueno, creo que aquí dice 1899. Quizás de ese año fue su construcción. Bueno, algo que podemos ver aquí de este templo de San Francisco de Asís es que pues está, como lo pudimos ver, en remodelación. Todo está pues cubierto de hules. Al fondo de esta toma se encuentra lo que es un mirador. Le acabamos de preguntar a una persona que es habitante de aquí de San Cristóbal. Nos dijo, vayan aquí al mirador, van a poder ver todo San Cristóbal, a todo lo que da. Y pues vamos a hacer el caso y para allá vamos. Acabo de comprar lo que fue unos llaveritos de recuerdo aquí de San Cristóbal, más que nada pues de Chiapas. Y miren, vamos a ver si enfoca. Este pues es un tecolotito. Les platicaba, compré lo que fueron los llaveritos. Están padres, son de madera. Pues bueno, hace referencia aquí lo que es Chiapas. Lo compré en San Cristóbal. Este, el que ven, es pues un maya. Y este pues es un tecolotito, un búho. Y bueno, es pues toda la diversidad que hay aquí en Chiapas, ¿no? Vamos a ver qué tal está el mirador. A ver si nos podemos tomar unas bonitas imágenes. Amigos, estamos subiendo los escalones del mirador. Y no manches, se ve que está fácil, pero ya nos agitamos y nos cansamos. Miren la toma que está al fondo. Todavía no subimos todo lo que es, vamos creo que a la mitad. Pero ahorita vamos a hacer unas tomas y vamos a ver si les gusta. Nosotros vendemos la artesanía que es jade, el jade de Chiapas. Este jade proviene de una comunidad aquí de San Cristóbal, que es el municipio se llama Chenaló. Ahí hay un río y pues ahí encontramos piedras, las que pueden ver ahorita. Y ya nosotros lo vamos trabajando, lo vamos puliendo. Pues no sé si como bien dice cada artesano, que las piedras más chicas y con buenos dibujos son los que cuestan más, porque a la hora de hacerlo, si la piedra está muy frágil, se puede romper. Uh-huh. Y pues eso. Y aquí tenemos muestras de en bruto. Esto puede ser una en bruto, ya como ven aquí son trabajadas, ya pulidas. ¿Cuánto tardan en realizar una pieza? Depende de cómo avance el que está cortando la piedra. Uh-huh. Porque también es peligroso cuando estamos utilizando la máquina. Así lleva como una media hora. Hora y media que lo haga el artesano. Y a nosotros se pule, aparte se va puliendo las piedras, lijando. Y pues. Bueno amigos, ya nos vamos a subir a la parte más alta, ya que pues nos va a tapar un poco los pinos,
Y pues ahora vamos a ir a lo que es la Catedral de San Cristóbal. Es muy bonita, en verdad, la vamos a ver por primera vez en persona, la primera vez que pues estamos aquí. Vean, el centro está muy muy grande de San Cristóbal. Cuando nosotros pasamos por la carretera, pues se veía un poco chico, pero ya adentrándonos al pueblo, pues vemos que realmente, pues sí, está bastante grande. Acabamos de llegar a lo que es lo de la plaza de la catedral, así se llama, es el mero centro de San Cristóbal. En verdad que luce muy bien padre, allá al fondo. Ahorita estamos platicando ahí a una persona de aquí, que qué era pues esto, porque la verdad se ve muy padrísimo. Y nos comentaba que antes era el palacio pues de la presidencia municipal. Y ahorita pasó a ser otro inmueble, dijo que no se recordaba el nombre, pero bueno, vamos a visitar lo que es la catedral, muy bonita, y pues vamos para allá. Ya estamos a lo que es, supongo que es el atrio del templo catedral de San Cristóbal. Véanlo. Y pues acá en esta toma está este bellísimo, vaya, no, en verdad es hermosísimo esta arquitectura de aquí de Chiapas, la catedral de San Cristóbal, aquí en San Cristóbal de las Casas. Al parecer está en remodelación. O bueno, en su mayoría creo que todos los templos aquí están en remodelación. Por ahí veíamos un templo blanco que la verdad no tuvimos el tiempo de preguntar cómo se llamaba. Pero también está en remodelación. Y el templo que acabamos de visitar estaba en remodelación. Y pues esta que es la catedral, pues también se está remodelando. Y pues vaya, es hermosísima. Vamos a ver si podemos acceder al interior. Ojalá y que sí. Pero por el momento, vean esta toma de esta catedral aquí en San Cristóbal de las Casas. Al parecer está un poco tranquilo. Seguimos caminando por las calles de San Cristóbal. Al parecer pues ya no nos va a dar tiempo de grabar mucho, ya que pues nos están marcando ya para seguir viajando. Pues ya nos vamos de aquí de San Cristóbal, vamos a ver si por ahí nos bajamos en otro pueblo más adelante, ya sea en Chiapas o en otro estado. Así que pues vamos a seguir ya nada más recorriendo estas bonitas y hermosas calles de San Cristóbal de las Casas. Muy bonito este pueblo, la verdad, 100% recomendado. Algo de lo que no hemos tenido mucho tiempo de ver de aquí en Chiapas, eso, gastronomía. Ya que pues como ustedes sabrán, o como les platicaba en el video pasado, nos encontramos en actividades del 22 Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México.
y pues este se llevó en Comitán, Chiapas, y pues anduvimos de un lado para otro y pues ya no nos dio como tanto tiempo de visitar y conocer su gastronomía. A excepción de un día, nos dieron cena típica regional de Comitán, de ahí de Comitán, y pues bueno, la verdad estuvo muy rica, pero nos quedamos con las ganas de probar el pozol, creo que se llama, ¿verdad? Sí, pozol. Creo que es una bebida aquí muy, muy tradicional en Chiapas. Pues bueno, ya no nos dio tampoco tiempo de ir a comprar este pozol. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos más adelante, ya sea aquí en Chiapas o bueno, en otro pueblito. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad, pues no conocimos muy a fondo San Cristóbal, ya que pues prácticamente estuvimos aquí solo unos minutos, creo que por una hora más o menos, y pues ya anduvimos por aquí caminando, pero lo bueno que sí conocimos la catedral, nos tomamos fotos y también bueno, el video que van a estar viendo. Gibby, ¿qué te pareció este pequeño recorrido que dimos aquí? Pues está muy padre San Cristóbal de las Casas, está recomendado para que vengan si pueden o si tienen la oportunidad. Pues a nosotros se nos dio la chance y qué bueno que estemos acá representando Michoacán. Pues aquí los dejo con mi compa Nando y vean el video, vean sus videos, están chidos, 100%. Bueno, ya oyeron a Gibby, la verdad que sí, estaba muy, muy bonito este pueblo, pero pues como les digo, lamentablemente pues no nos da el tiempo de quedarnos más tiempo, que vaya la redundancia, para conocer un poco más lo que es aquí San Cristóbal. Pero bueno, de las pocas tomas que hicimos, espero sean de su agrado, y si este video les ha gustado, regálenme un like.